¿Tú otra vez? ¿Decepcionada? Todo me da igual. Pronto estarás muerta. Mi padre hará pedazos este lugar. Lo que sea por su hijita obediente, ¿no? Llegarás a ser una ejecutiva de primera. Lo que tú digas. ¿Qué quieres? A mis amigos. Sé que no todos están muertos. Como si lo estuvieran. Jamás volverás a verlos. ¿Dónde están? ¿Por qué no le preguntas a mi padre? Se muere por hablar contigo. Claro que sí, pero te lo pregunto a ti. Si lo que dices tiene sentido, te sacaré de aquí. No sé dónde están. Solo se accede a los registros desde el ordenador principal de Krugersek. Así que buena suerte. La suerte es lo mío. Plastic, ¿puedes ayudarme a entrar en Krugersek? Necesito acceso a su ordenador. ¿En Krugersek? ¿Te refieres a los dos? Claro. Pues vamos allá. Faith, ¿estás ahí? ¿Dónde estás? Tengo noticias sobre Noah. Puede que siga con vida. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Estoy comprobando la información. Genial, manténme informado. Y creo que es hora de que dejemos Noviembre Negro. Rebecca da más miedo cada día que pasa. He oído que el otro día ordenó disparar a un traidor en un conducto. Y creo que Isabel Kruger podría ser la siguiente. No quiero formar parte de eso. Sí, les dejaremos pronto. ¡Estoy aquí! ¿Puedo quedarme el plano de Reflection? Es precioso. Tiene un montón de cosas interesantes. Thank you.
¿Sabías que Reflexion es un fluido que se inyecta? Está lleno de nanobots que se fusionan con tu cuerpo. Te conecta a la red permanentemente. Supongo que se refieren a eso con lo de conviértete en la red. Una vez está calibrado, también puede regular tu estado de salud y tus niveles de estrés. ¿No puede hacer eso la gente por su cuenta? Y luego hay algo del sistema límbico que no entiendo todavía. Con más medidas de seguridad que WFYO. Sensores multiespectro, sistemas de defensa semiconscientes, el pack completo. Incluso tienen un sistema antiaéreo. Pero, ¿quién va a atacar a Kruger Sex por aire? Necesito distracción. Buena paga. Thank you.
Puedes ir en VTOL hasta allí. Avísame cuando hayas llegado al punto de ruta que te he enviado y desviaré uno hacia ti. ¿Qué? ¿Montar en VTOL? Vale. Plastic, estoy en el punto de ruta. Vale, un segundo. Y eso es. Ya hay un VTOL patrullando cerca de ti. Voy a hacer que respondan a una infracción de la normativa. Asegúrate de subirte a él de alguna manera. El VTOL debería llegar en cualquier momento. Prepárate, Faith. Antes de que se vayan, síguelo y utiliza el mag para subirte cuando se paren a planear. Orientación pésima. Utiliza el mag antes de que se vayan. Me siento un poco expuesta aquí, Plastic. No te preocupes. Estás protegida por un campo de interferencias. Pero ¿y si alguien me ve? Ya sabes, con los ojos. Ah, bueno. Probablemente no lo harán. ¿Dónde me bajo? En la pista de aterrizaje, claro. Luego avanza hasta los túneles de mantenimiento al Big Dog, donde están sus servidores. Faith, están desviando el VTOL
cúpula o una zona de construcción. Tienes que bajarte. ¡Demonios! ¡No puedo soltarme aquí! No, no te mates. Eso sería una estupidez. Quiero decir que bajes cuando pasen por el edificio. ¡Sí! ¡Bájate ya! Vale, estoy en la azotea del pub. No me he roto nada. Lo siento. Mi modo manual no ha funcionado. Tienes que llegar tú sola hasta el Big Dog. Si no encuentras una entrada, para acceder a los datos de los prisioneros, tendrás que conectarte al servidor principal en Big Dog. Puedes bajar por los huecos de los ascensores. Continuemos la investigación, ¿no te parece? Sí, y sería una gran ventaja el no tener que depender solo de los visuales. Sí, hablaré con el director Thoren mañana. ¿Qué haces esta noche? No tengo plan, por favor. Subo a la superficie. Estoy en la parte de abajo del hueco del ascenso. ¿Ahora qué? Deja que mire. Sí, estás cerca del umbilical. Sal al exterior pasando por mantenimiento y luego cruza allí. Será mejor que merezca la pena. Eres la primera que se cuela en los dogs. Te convertirás en una leyenda si sobrevives. Plastic, ¿qué le pasó a tu familia? Están en las Greylands. ¿Por qué? ¿Por qué no estás con ellos? No soporto a mi hermana. Es idiota. ¿Tienes hermanas? No. Ya no. Cuando hayas cruzado el sistema de ventilación, estarás en el servidor principal. Ese es el corazón de Krugersek en Glass. Ojalá pudiera estar ahí. Conectarte a uno de los conmutadores de prioridad. Yo puedo encargarme a partir de ahí. El servidor es un laberinto. Bueno, no fue diseñado pensando en los humanos. Espacio para máquinas. Eficiencia pura. Seguro que es precioso.
cuando me conectes nos verán. Puedo retrasar la rutina de seguridad un poco, pero es imposible evitar por completo que nos detectes. Te pediría que describieras la habitación, pero imagino que estás ocupada. ¿Estás ocupada? No, lo siento, olvídalo. Estoy segura de que estás ocupada. Te pediría que describieras la habitación, pero imagino que estás ocupada. ¿Estás ocupada? No, lo siento, olvídalo. Estoy segura de que estás ocupada, porque no dices nada. Kuma dice hola, por cierto. Parece que le gustas, y no le gusta a nadie. Hay algo que falla en su algoritmo de respuesta emocional, pero no encuentro el error. Vale, estoy aquí. Conectando al conmutador de prioridad. Y listo, entrando. Prepárate para salir rápido de ahí. Siempre lo estoy. Vale, he podido acceder. Vaya, déjame ver. Datos de prisioneros. Aquí, lo tengo, ya está. Nos han detectado, sal. Espera, una cosa más. Extrae todo lo que encuentres de Isabel Kruger. Buscando. Y ya, listo. Ahora sal de ahí. Empezaré a desencriptar. He conseguido retrasar la alarma, pero saltará en unos minutos. La salida más rápida es el tren para empleados que sale del vestíbulo principal. Estoy en el vestíbulo. No, el tren se está yendo. Tendrás que esperar al siguiente. ¡Ponte de rodillas! Vale, están en alerta máxima. Espero que lo consigas. ¿Quién es ese? ¡Control! ¡Están atrás! Servicio más arriba. Haré que el tren vaya más despacio para que pueda saltar. ¿Algo sobre Noah en esos archivos? Sí, lo han enviado a un lugar llamado Kingdom, pero no hay nada sobre la ubicación de ese lugar. Quizás sepa cómo averiguarlo. Vale, comprobaré lo de Kruger después. Gracias, Plastic. Hasta luego.